sido uno de los rostros del verano y probablemente uno de los fenómenos comunicativos de los últimos meses. César Álvarez Cabo, el portavoz del sindicato mayoritario de los controladores aéreos de España, ha jugado una pieza clave en la comunicación de un conflicto que puso en jaque a gran parte de la sociedad española. Dos ejes, cercanía y apertura en los medios de comunicación, han centrado la estrategia comunicativa de los controladores aéreos. Todo ello centralizado en su portavoz, joven, periodista, conocedor de los medios y con un alto nivel del manejo del lenguaje, que se ha convertido en un personaje público más allá de su puesto como portavoz de un sindicato. César Cabo y el colectivo de controladores aéreos son ya habituales actores en Twitter, Facebook o comentarios de blogs, una apertura a los medios y las redes sociales que ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de comunicación tradicional en este sector. Lo decíamos al inicio, ha sido uno de los rostros de la noticia del verano y con él iniciamos este cara a cara. Es controlador, periodista y portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Buenos días, César. Hola, buenos días. Bueno, ha sido una época de crisis este verano, una época en la que también hemos visto un cambio en la comunicación de los controladores aéreos. Hasta este momento era un colectivo, podríamos decir, sin voz o sin voz conocida, quizás. Y bueno, quizás ha sido el verano de 2010 un punto de inflexión. Centrándonos en el ámbito comunicativo, ¿cuál ha sido y por qué se dio este punto de inflexión? ¿Hemos necesitado una crisis para darnos cuenta de la importancia de la comunicación? Pues efectivamente, nosotros en comunicación teníamos ya un gabinete de comunicación, bueno, una persona en prensa trabajando, y teníamos un secretario de comunicación antes de que yo llegara también a comunicación de USCA, pero nuestra actitud era un poco el si no hay noticias son buenas noticias, no news, good news. Y no nos dimos cuenta en los últimos años de la importancia de estar presentes en los medios de comunicación, en la sociedad, que se te conozca, sobre todo profesiones como la nuestra, que arrastran una serie de ideas preconcebidas sobre la misma, no precisamente muy positivas, y es muy importante que la gente sepa tu trabajo y lo valore. Entonces, cuando nos hemos encontrado con esta crisis profesional y sindical por la confrontación con el Ministerio y con AENA, hemos tenido que hacer todo lo que no hicimos anteriormente, lo hicimos pero no en profundidad, pues dar un salto hacia adelante y a marchas forzadas ponernos al día porque era fundamental en comunicación recuperar ese terreno perdido que llevábamos. Hablar de comunicación en el caso de los controladores en el verano de 2010 es hablar de una crisis continua, perpetua y parece que sin cerrar. ¿Cuáles han sido los puntos comunicativos más difíciles a los que te has enfrentado como portavoz en estos meses? Bueno, lo más difícil al principio fue, como la campaña del Ministerio fue realmente brutal, yo no recuerdo algo parecido contra ningún colectivo en España, ni siquiera contra los pilotos, que hace años también lo sufrieron ellos, tan dura, pues primero reaccionar, estructurar el discurso y empezar el cara a cara con los medios de comunicación, que había una actitud un poco hostil, falta de credibilidad. Lo más importante fue recuperar la credibilidad, que no la teníamos, y poco a poco que se nos escuchara, y quizá momentos así, el momento más tenso que yo recuerde personal, cuando estábamos, si al final íbamos a la huelga o no, y hubo que hacer el anuncio definitivo que la posponíamos y que en agosto los pasajeros pues iban a tener huelga, el momento de salir a dar el comunicado con tantos medios de comunicación y sabiendo que tienes a todo el país en realidad pendiente y que vas a abrir todos los telediarios, pues bueno, quizás ese fue el punto álgido de mayor tensión, ¿no? Pues la responsabilidad que sabes que conlleva lo que estás diciendo y el impacto que tiene. Has hablado hace unos minutos de esa apertura a los medios de comunicación, que quizás ha sido el eje principal de los controladores aéreos en contraposición a otras, pues digamos, a otras instancias que también confluían en este conflicto. Esa apertura vuestra, algunos la han tachado de exhibicionismo. ¿Os parece exhibicionismo o era necesario? Pues era necesario, pero como digo, hay mucha gente que simplificaba diciendo ganan mucho dinero, trabajan poco o trabajan mucho y viven muy bien, pero es que control aéreo es otra cosa, es una profesión muy específica, que por nuestra culpa, como digo, al estar encerrados en los centros y torres de control, no se ha conocido, únicamente las personas de nuestro entorno o del mundo de la aviación sabían exactamente en qué consistía, y no nos ha quedado otro que salir. Exhibicionismo, no, como digo, ha sido recuperar los años de silencio informativo con una intensidad, bueno, que entiendo que a lo mejor se ha percibido como excesiva, porque era todos los días en medios de comunicación, pero era necesario. O sea, hemos tenido eso, que recuperar el terreno perdido y que se nos escuchara, porque francamente el mensaje de Fomento había calado mucho, iban muchos kilómetros por delante y hemos metido un acelerón precisamente para que la opinión pública pudiera tener los dos discursos, analizarlos, comparar y, bueno, y opinar con conocimiento de causa, no simplemente teniendo una versión de la historia. Unos meses ya después, podemos decir que quizás ha habido una percepción doble en la sociedad.
que con la presencia de un portavoz que cumplía unos requisitos X, en este caso juventud, preparación media ante los medios, preparación de periodista, que no era muy normal en el sector, un casi desconocido, una doble dirección en el sentido de desvincular la persona de César Cabo, en este caso, a la comunicación de los controladores aéreos. ¿No ha podido suceder eso durante estos meses? Bueno, ha coincidido también el punto más conflictivo en verano, que hay menos noticias en medios de comunicación y se generó una especie de run-run sobre la persona más que lo que representa, pero yo creo que yo por lo menos en mis intervenciones, tanto en radio como en televisión, quizá en televisión es cuando más impacto tiene en la población, nunca me he separado de mi discurso, que es profesional, o sea, aquí lo personal no importa. Alguna gente me preguntó si era una campaña de marketing, yo he sido delegado sindical de Madrid 2 años, que es el centro de control más grande de España y el más complicado de gestionar sindicalmente, y a raíz de aquello pasaba por ahí, entre comillas, cuando hubo que dar el relevo en comunicación y se fue el secretario anterior y ampliamos la estructura, o sea, que no es que me buscaran a mí para estar en comunicación. Entonces, la deriva, entre comillas, hacia la persona más que lo que representa, yo creo que la hemos sabido controlar, y aunque la gente me conoce a mí y asocia control con mi cara, sí que he mantenido siempre esa línea profesional y de repetir lo que nos estaba ocurriendo, pues con datos, que era lo más importante, y lo que he dicho antes, que es recuperar credibilidad, que no teníamos prácticamente ninguna, y lo mejor que nos ha pasado, aparte de que la opinión pública nos escuchara, es que a mí periodistas me hayan dicho que la fuente fiable éramos nosotros y no la otra parte, visto el comportamiento, ¿no?, pues, de las dos partes en toda esta confrontación mediática, sobre todo. En esta línea no podemos olvidar que, en cierto modo, sí que te has convertido en un personaje público, un personaje evidentemente seguido por el colectivo femenino. Quizás esa es una de las cosas que se han echado en cara, o cualquier persona que busque tu nombre en internet puede ver incluso opiniones en contra a esa magnificación que a lo mejor pues algunas personas han hecho de la figura del portavoz, separándola de su trabajo como portavoz de un sindicato, como voz de un sindicato. No sé cómo vives esto, no tanto personalmente, sino comunicativamente hablando. Cuando las personas entran en Facebook y ven grupos de las 4.300 son mujeres y 2 personas más que meten para dar caña, ¿cómo puedes llevar, digamos así, una doble vía de separar lo que es la comunicación de los controladores con lo que sería pues, el halo que se puede formar alrededor de una persona, ¿no? Pues hombre, no es fácil, yo desde luego no esperaba ese impacto mediático ni de nuestra campaña, ni desde luego de mi figura o mi persona separada, como estás diciendo, de lo que es control aéreo y toda la historia de Facebook y el boom. Entonces hay que hacerlo de una manera muy profesional para no caer en una frivolización que alguna gente, sobre todo, claro, imagino para desprestigiar nuestra campaña, ha intentado hacer, ¿no?, dar una vertiente más frívola, pero bueno, yo lo he tomado en la parte de agradecimiento de ese apoyo, que sí que ha sido más marcado en el público femenino o en la espectadora femenina que el masculino, pero que yo creo que al final, como dije en otra entrevista, lo importante no es el continente, sino el contenido. O sea, ¿qué estás diciendo? Porque, a ver, gente que salga y tenga una buena imagen, imagino que hay muchos medios de comunicación, pero lo importante es que lo que digas tenga credibilidad y la gente se crea lo que estás contando y vea que lo transmites porque lo vives, representas tu profesión, no eres un portavoz aislado de lo que defiendes, sino que yo trabajo, o sea, no soy un liberado sindical, trabajo pues casi 20 días al mes en el centro de control, estoy con mis compañeros, los problemas que tienen ellos son los míos y cuando voy a hablar con la prensa lo transmites. Entonces sí que el tema del Facebook y el traspasar ese papel de portavoz hacia figura pública hay que manejarlo y a lo mejor en ocasiones tú mismo incluso patinas, entre comillas, pero bueno, sobre la marcha aprendes a encauzarlo y no salirte de una línea, porque yo sigo siendo portavoz a día de hoy, soy secretario de comunicación y sigo defendiendo al colectivo que sigue teniendo una problemática, pero aunque no tuviéramos ya ese problema, se hubiera resuelto el conflicto con Fomento, siendo portavoz tienes que controlarlo muy bien para que la deriva no pueda restarte credibilidad, que al fin y al cabo en comunicación yo creo que es lo fundamental, lo que he aprendido yo, porque yo periodista tengo la carrera, pero realmente no hice ni prácticas, me metí en control muy joven y nunca tuve experiencia con los medios, ha sido ver que lo importante es que te escuchen y luego que te crean. Entonces, eso hay que intentar no perderlo una vez que lo has obtenido. Y no es fácil, pero bueno, pues yo creo que es más que nada ser prudente, ser sensato, y al final el cómo uno es, pues queda reflejado en lo que transmites como portavoz y luego por extensión como figura pública. Hemos hablado de las redes sociales, del fenómeno en Facebook. Eres un usuario tuitero actualmente bastante activo. Sí, lo he cogido con bastante fuerza en las últimas semanas. También el perfil de los controladores se ha puesto muy activo. Quizás separando ya la comunicación de la crisis, has hablado, bueno, si no hubiera crisis, quizás también pues tendríamos que comunicar. Efectivamente,
esperemos que se solvente la crisis en este caso, pero más allá de la crisis, ¿cuál es la línea que tiene que seguir una comunicación como la de los controladores aéreos? ¿Haya o no haya crisis, una situación, digamos, de una atención mediática más específica? Sí, pues yo creo que en nuestro caso, cuando esto se resuelva, y confiamos que se resuelva, es estar presente. O sea, hemos llegado para quedarnos en contacto con la sociedad a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, que yo creo que tienen cada vez más proyección. Y entonces nos gustaría convertirnos en un referente dentro del mundo de la aviación, del entorno aeronáutico. Y si hay problemas en un aeropuerto, ocurre cualquier tema, como el volcán, por ejemplo, en Islandia, que ahí dimos un salto muy grande en Twitter, porque informábamos con inmediatez de todo lo que iba ocurriendo, si cerraban un aeropuerto, lo volvían a abrir más rápido incluso que AENA. Entonces, aumentamos mucho el seguimiento en Twitter a raíz justo de la crisis del volcán. Entonces, eso es un poco la idea que tenemos, convertirnos en un referente para los usuarios, para los pasajeros, y que nos utilicen como fuente, ya que somos los que de primera mano sabemos qué está ocurriendo en los aeropuertos. Es un poco la línea que nos gustaría, ya que hemos llegado y que ahora se nos escucha, hay una atención, un foco puesto sobre nosotros, pues mantenerlo y que la profesión de esta manera se conozca más. Cuando también se tranquilice el tema y AENA permita a los medios de comunicación acceder, que ahora mismo lo prohíben, a los centros de trabajo, nos gustaría pues a lo mejor hacer un reportaje, que venga alguna cadena de televisión, que hay varias interesadas pues en ver en qué consiste el trabajo, en la torre de control, en el centro de control, porque hay mucho desconocimiento y eso al final perjudica la imagen real de qué consiste el trabajo. Entonces, un poco la idea que tenemos de cara al futuro. AENA hace poco contrató a una agencia de publicidad y de relaciones públicas, comunicación y relaciones públicas, para la formación de sus portavoces. ¿El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos ha recibido alguna formación específica? No, nosotros nos pilló todo tan sobre la marcha. Yo salté al tren en marcha y no tuvimos ni tiempo. Lo contemplamos con la agencia de comunicación que contratamos para que nos asesorara, pero realmente no tuvimos tiempo. También quiero recalcar que no soy yo solo en el grupo, o sea, yo soy el secretario de comunicación y el portavoz más visible a la televisión, que al fin y al cabo es el medio de mayor impacto, pero somos 6 portavoces en las diferentes regiones aeronáuticas, tenemos en Canarias, en Baleares, en Sevilla, en Barcelona y en Madrid somos 2 portavoces de ámbito nacional, entonces eso es un trabajo en equipo y no recibimos ninguno de nosotros formación, o sea, no tuvimos tiempo, realmente era imposible. Tal como íbamos por detrás de la campaña de comunicación de AENA de Fomento, no tuvimos tiempo de formarnos. Hemos aprendido por las prácticas sobre la marcha. Existe en el sector aeronáutico, y lo has apuntado antes, una especie de cerrazón hacia los medios que es bastante evidente. No sé si pensáis desde el sindicato, desde la voz de la que tú eres portavoz, que es necesario un cambio ya de esa actitud hacia los medios y hacia la sociedad. Yo desde luego, o sea, desde luego nuestro sector está clarísimo que cometimos un error y pagamos el precio porque ahí vio un caldo de cultivo Fomento para atacarnos, ya que bueno, las ideas preconcebidas no nos favorecían y yo creo que le pasa quizá también a los pilotos, los técnicos de mantenimiento que hacen una labor muy importante tampoco son muy conocidos y la gente no sabe exactamente la responsabilidad que tienen, ni la formación que tienen, ni el impacto que tienen, pues eso, el mantenimiento de los aviones. Entonces, tal vez entre todos deberíamos aunar esfuerzos para que se conozca bien el sector aeronáutico, que es un sector fundamental para la economía española, que depende del turismo, y es muy importante que te conozca. La gente aprecia lo que haces cuando sabe lo que haces. Entonces, si tú no te molestas en mostrarlo, es difícil, y sí que ahí deberíamos hacer autocrítica. Nosotros, como colectivo de controladores, la hemos hecho, y como he dicho, ya que estamos aquí, no nos vamos a volver a encerrar en la torre, o sea, ya hemos salido y ya no tiene vuelta atrás. Pues César, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este cara a cara aquí en PR Noticias. Esperamos que el conflicto se resuelva y que volvamos a hablar de comunicación pues, en un ámbito mucho más distendido. Muchísimas gracias a vosotros y estaremos dispuestos a venir cuando queráis. Y a ustedes hasta el próximo cara a cara aquí en PR Noticias.